momento. Don't stop, celebrate the feels. No. Grow up, if you live it for the moment. Don't stop, cause the break the ceilings. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este nuevo capítulo de La Moral Deportiva. Bienvenidos al Circo del Fútbol. Estamos comenzando un nuevo programa en esta 15ª temporada en forma interrumpida en la televisión rosarina. Por supuesto, con imágenes, con notas que no van a ver en ningún otro programa deportivo similar. Aquí estamos en La Moral Deportiva. Y por supuesto, como siempre les digo, antes de comenzar cada programa, para descansar y para hacer el amor, ¿qué se necesita? Un buen colchón, un buen somier. Y la gente de Descanso Pleno tiene esto. El lugar, Descanso Pleno es tu lugar. Colchonería, donde los sueños se hacen realidad. Descanso Pleno es el lugar con que usted sueña. Cuando colchonería. Descanso Pleno. Visítanos en San Martín 4802, Rosario. Señoras, señores, arrancamos La Moral Deportiva. La presencia de la co-conductora aquí, desde Complejo del Parque, Ituzaingó 1951. Araceli Torrado con nosotros. Hola, ¿cómo estás, Marce? ¿Todo bien? ¿Cómo andan todos? Qué lindo tenerte nuevamente aquí. Feliz de estar. Otro programa más. Gracias. Igualmente, un saludo a Claudio Santoro, que realmente la pasamos muy bien. Aquí estamos haciendo esta temporada de La Moral Deportiva. Antes de comenzar con la primera nota, quiero agradecerle también a la gente de Óptica del Boulevard. Allí la familia Gambetta siempre nos da todos los accesorios para que realmente estemos bien con los lentes de sol para leer. Óptica del Boulevard, no se pierdan la oportunidad de conocer ese lindo lugar. Y usted tiene que agradecer también a quién. A Greta Complementos, por mis accesorios, bueno, mi cinto y todo lo que me viste. Después también a Abril Estética, que me hace las uñas y siempre me atienden, me hacen limpiezas faciales, me hacen de todo. Lo pueden buscar en Instagram, sí, las chicas que quieran, abril.estética. Dicho esto, tengo la primera nota. Sí. Hubo un tiempo que fue hermoso, dice la frase de una canción. Hubo un tiempo que fue hermoso en la selección argentina porque salió campeón en el Mundial 78, disputado, sí, el Campeonato del Mundo en nuestro país. Cuando se cumplió el primer aniversario, Argentina, a través de la AFA y de la FIFA, hicieron un partido homenaje en cancha de River entre la selección campeona del mundo y una selección que se denominó Resto del Mundo. Ajá. Vinieron jugadores importantes de aquel momento. Sí. Bueno, esto fue para festejar el primer aniversario del título. Vamos a ver ese partido, cómo le fue a la selección argentina festejando este primer aniversario, que había salido campeón del mundo. Y por supuesto van a ver también quién entrega la copa que estaba en juego. Esto es un documental. Estas son imágenes exclusivas que me animo a decir que muy poca gente vio, sí, que muy poca gente pudo observar en la televisión, y si alguna vez se dio, la verdad, yo lo pongo en duda. Pero estas imágenes las van a poder disfrutar, ¿dónde? En La Moral Deportiva. Cuando tenemos ya 29 minutos del primer tiempo, 0-0, ataca la de la Argentina, atención por la derecha, se va metiendo Diego Maradona con chanfle y ¡gol! ¡Lazo! ¡Impresionante, amigos! ¡Tremendo gol, Reyes! ¡Qué impresionante cómo Maradona la paró con su servicio de Causio, per Zico, la versione di Zico, ed è il pareggio con Causio. Che coglie benissimo, smarcato Toninho, traversone di Toninho, porta vuota, Zico e la squadra del Resto del Mondo passa in vantaggio.
tintas y impresiones. Rioja 1165, 0341 424 8960, 445 0285, 426 6074. Fantasy Impresiones. Agnuscel. Servicio técnico y accesorios para tu celular. Agnuscel. Encontranos en Uriburu 907. Consultanos a través de Facebook. Agnuscel. Llámanos al 153-6163-37. Agnuscel. Colchonería Descanso Pleno. Visítanos en San Martín 4802, Rosario. Para este verano, la mejor elección es Provincial. Hacete socio y descubrí el paraíso provincialista. Deportes, actividades recreativas y culturales para toda la familia. Colonia de vacaciones, dos piletas, espacios verdes y las mejores fiestas temáticas de la ciudad. En este verano, el sol y la diversión lo encontrás en Provincial. Te esperamos en 27 de febrero 2672. Todo el año disfruta de las mejores cremas heladas y todo lo que te ofrece Heladería Supergato. Boulevard 27 de febrero 1944. Envíos 485-3096. 100% artesanales. Heladería Supergato. Baldes 3 y 5 litros. Tortas heladas. Heladería Supergato. Boulevard 27 de febrero 1944. Envíos 485-3096. Seguimos en la moral deportiva y por supuesto con Virginia Rial. Bueno, Virgio, esperemos que este 2019 sea con mucho trabajo, ¿eh? Sí, ojalá que sí, tenemos muchas propuestas y bueno, muchas ganas de seguir adelante, seguir creciendo. Atención, Pedro Saborido. Pedro Saborido es realmente un escritor, un humorista, que ha hecho cosas muy, pero muy interesantes en el medio artístico. Y Pedro Saborido nos habla del fútbol y de aquellos clubes del ascenso que realmente, aún hoy, en este 2019, no sabemos cómo sobreviven a la actualidad, a la realidad que nos toca vivir. Por eso siempre es importante escucharlo a Pedro Saborido, hablar un poco sobre fútbol. Y acá lo tenemos en un fragmento en exclusiva en La Moral Deportiva, para disfrutarlo, fíjense. Dale. Está todo ese misterio de los clubes, porque la pasión del fútbol me parece que se muestra más en esos clubes, ¿no? En El Porvenir, en Talleres de Remedio Escalada, los clubes chicos, que me parece que se nota más la pasión, porque son clubes que casi uno diría, desde cierto lugar, dice, ¿por qué existe este club todavía? El Porvenir cumplió 100 años, y vos decís, ¿por qué cumplió 100 años? No hay ningún motivo para que siga existiendo, que sea acorde a los parámetros de éxito que se le pide hoy a cualquier cosa, ¿no? Un club que está entre la C y la D durante años, ahora está otra vez tecleando ahí, o Victoriano Arenas, que le recomiendo a todo el mundo que mire por Google Maps dónde está la cancha de Victoriano Arenas, es un lugar rarísimo. Tiene una existencia que es simplemente por la voluntad de un montón de gente. O sea, no es la voluntad del mercado ni las leyes lógicas que hacen que existan la mayoría de las cosas, como un coto, ¿no? Claro. O como, uno dice, ¿por qué existe el Carrefour? Bueno, es una gran empresa que funciona, la gente compra. ¿Por qué existe Victoriano Arena? Y una cancha chiquita, 3.000 espectadores, 500 espectadores, como con suerte. Entonces esos clubes me parece que tienen la fuerza de la pasión, ¿no? ¿Necesitas reparar tu computadora o impresora? Tenemos todos los repuestos. Presupuestos sin cargo. CDEAN Insumos. Corrientes 2684 o Catamarca 2685. www.cdeinsumos.com.ar. WhatsApp 341-682-6183.
El Mercadito Urbano, las mejores frutas y verduras, ensaladas, licuados, bebidas, verdulería, frutería, dietética, artículos de almacén, Rioja 1081, envíos al 421-0573. Descuentos a jubilados, 10%. El Mercadito Urbano, pregunta por la promo Bolsones. Rioja 1081, envíos 421-0573, Rosario. A puro huevo, elaboración a la vista, sin conservantes, envíos a domicilio. A puro huevo, lo mejor en pastas. Boulevard Seguí 1259, teléfono 464-0209. Me descubrieron. Vine hasta Thompson y Williams porque me tenía que comprar un saquito, tengo un cumpleaños de 15 este fin de semana y por supuesto la mejor pizza está en Thompson y Williams. Teatral San Martín 932 en la ciudad de Rosario, por supuesto. Aquí estoy, me atienden de primera cada vez que vengo. Y tengo también las mejores ofertas en camisa, en calzado, en campera, en pullover. Todo en Thompson y Williams. Voy a seguir probándome algunos sacos. Ustedes sigan con los suyos. DMX Eventos, sonido para bandas, alquiler de equipamientos para DJ, decoración de interior y exterior, proyecciones en pantalla. DMX Eventos. Teléfono 0341-155-703306. Búscanos en Facebook, DMX Eventos. Juega el 99, no le quepa ningún tipo de duda que hoy sale o sale. ¿O sale el 99? ¿Qué? Me has acordado dos hermanas. ¿Quieres que le cuente un chiste? Sí. Esta es la historia, démelo, lo voy a jugar, ¿eh? Esta es la historia, dos hermanas separadas, se separan en el mismo momento, las dos, y se van. Se van de viaje, se van al Caribe. Estaban las dos tomando sol y le dice una a la otra, ¿vos sabés qué? Yo esta noche me voy a buscar un negro y ser bien musculoso. Plomazo. Mira, límpiese un poquito. Que tenga buen cuerpo, con todo completito. Dice, y voy a pasar una noche que me haga el amor 74 veces la misma. Y si vos, dice, no, yo me voy a buscar uno petizo, gordito, medio peladito, que se acueste, se da vuelta así, se le escape alguna cosita. Que ronque un poquito, voy a buscarme algo de eso. ¿Vos estás loca? ¿Por qué te vas a buscar eso? Que después, ¿sabes qué pasa? Extraño mucho a mi marido. Agencias Joker. Jugá desde tu casa. www.jokerapuestas.com. Servicentro Caraza, 80 años que quedan marcados en las crónicas de nuestra ciudad. Hoy, transformados en acción, renovamos nuestro compromiso de seguir haciendo historia. Servicentro Caraza, San Martín 3502. Servicentro Caraza. Donato Peluquerías, Mendoza 613, estilista Donato Peluquerías, turnos WhatsApp 152-630-212. Show de humor para eventos, stand-up y animación. Jorge Fossetti, El Gaucho Durán y Dúo Marca Cañón. Más info y videos en www.jorgefossetti.com. Contrataciones al 341-569-3108. El lugar, ese es un pleno, es tu lugar. Colchonería, donde los sueños se hacen realidad. Descanso Pleno, es el lugar con que usted sueña. Cuando Colchonería. Descanso Pleno. Visítanos en San Martín 4802, Rosario. Pedimos sándwich, pedimos Buono. Sándwich Buono. Para eventos, catering. Sándwich Buono con amigos o en casa. Los sándwich Buono son elaborados con productos frescos. Tenés un mix de variedades de miga y además envasados para distribución en kioscos, supermercados y estaciones de servicio. Sándwich Buono. Más de 40 años en 27 de febrero y Entre Ríos. Llamá 482-3789. Sándwich Buono. Márquez, distribuidor mayorista, San Luis 1648. Mercería, lencería, medias, manualidades, artesanos, botonería, accesorios de cortinería, maniquíes y miles de artículos más. 40 años de trayectoria. www.marquezonline.com.ar. Ventas al 0800-777-0135. Márquez, San Luis 1648. Búscanos en Facebook, WhatsApp 3413-811. 11-110, Rosario.
segunda nota en La Moral Deportiva, ahora vamos a presentar un bloque nuevo. Tengo un noticiero insólito en La Moral Deportiva. ¿Sí? Sí, que tiene que ver con el fútbol. ¿Insólito como los penales? Es insólito también. Bueno. Porque la verdad es que, no sé, a mí me parece que esto no se vio en ningún lado. Porque nada, decimos, nada de lo que pasa acá se vive en ningún lado. Siempre decimos que tratamos de mostrarle la otra cara del fútbol, por supuesto. Por eso, esto es La Moral Deportiva. Noticiero insólito. ¿Lo compartimos? Lo compartimos. Adelante. En una definición realmente extraordinaria, vemos a este ignoto jugador definiendo de una manera increíble. Y podríamos titularlo así, de esta forma. Ni Messi te define así, papá. En esta jugada que puede sonar como espectacular, si la vemos detenidamente, menos mal que el jugador fue a la pelota, si no era amarilla. ¿No les parece a ustedes? Al jugador contrario le dijeron, al gordito, lo pasas fácil, encaralo, lo encaró. ¡Ay! Me duele esta... Le dejó la rodilla totalmente destrozada. Creo que a este jugador, ¡ay! Se le fue un poquito la pierna, ¿no? Y vemos por último en esta jugada que me parece que le movieron justo la pelota a Kane. No tuvo intención de pegarle a la rodilla. Para mí fue la pelota. A ver ustedes qué dicen. Sí, ven. Publitour. Viajes y Turismo, una empresa rosarina para los rosarinos. 45 años en el mercado. La experiencia no se cobra, pero vale. Ceballos 1630, 411-0433, 448-6412. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los quiero invitar para que este fin de año hagan algo diferente. Esto ya desde hace más de 10 años lo estamos haciendo en Publitour, porque siempre nos preguntan los pasajeros nuestros si tenemos una salida a fin de año. Y siempre la armamos. ¿Por qué? Porque nos dice, tenemos que ir a casa de mi cuñado y no tengo ganas de verle la cara, no quiero ver a mi suegra, estoy peleado con aquel, estoy peleado con el otro. Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos de la ciudad y la pasamos todo re bien. Somos toda gente amiga que la queremos pasar bien, no queremos discutir con nadie, no tenemos ni nuestra suegra, ni el cuñado, ni la cuñada, ni nadie. Entonces, este año, ¿a dónde vamos? A Santa Rosa de Caramuchita, un lugar espectacular, en el Hotel La Casona, con parque, con pileta, a 50 metros del río, un lugar tranquilo. Vamos a salir el día 28 de diciembre, vamos a ir directamente a Santa Rosa de Caramuchita, nos vamos a alojar ahí por 6 días, 5 noches, vamos a tener media pensión, o sea, desayuno y cena. El día 31 de la noche vamos a tener la fiesta con una cena show en el hotel, la fiesta del fin de año. Y como regalo del hotel, el día primero al mediodía vamos a tener el almuerzo de bienvenida de año. Todo eso, viaje, estadía, 6 días, 5 noches, media pensión, fiesta de fin de año, almuerzo de año nuevo, todo eso por 9.450 pesos por persona. Es para aprovecharlo, para que vengan ahora a Publitour, en la calle Ceballos 1630, el teléfono 448-6412 o en las redes sociales. Reserven con un 30% y el resto lo pagan antes de la salida. Aprovechen porque no se van a arrepentir. Publitour, viajes y turismo, una empresa rosarina para los rosarinos. 45 años en el mercado, la experiencia no se cobra, pero vale. Ceballos 1630, 411-0433, 448-6412. Autoservicio Jagua, ruta 18, kilómetro 7.5, Arvilla 1. Atención personalizada, vinos, carnes, fiambres, leña, garrafas a domicilio, ofertas semanales, carga de celulares y DirecTV. Recibimos tarjetas de crédito. Pregunta por el Chinchu. Autoservicio Jagua. ¿Querés aprender a manejar? ¿Necesitas más clases para adquirir confianza? Te esperamos en Escuela de Conductores Gabriel. Clases teóricas y prácticas, unidades nuevas doble comando y un staff de profesionales súper calificados. Encontranos en las redes Facebook e Instagram y en Tucumán 1473. Escuela de Conductores Gabriel.
Sable París, Córdoba y Callao, un lugar para recomendar. Menú mediodía, el mejor café, una esquina para disfrutar. Viví noches diferentes, bandas en vivo. Hacé tu reserva al WhatsApp 341-396-3038. A Buenos Aires, ¿por negocios o por placer? Esmeralda Palace Hotel, ubicado en pleno centro porteño. Habitaciones confortables con todos los servicios. Esmeralda Palace Hotel. Esmeralda 527, para reservas 011-581-10317. www.esmeraldapalacehotel.com.ar. Marcelo, querido, qué notable cumplir 10 años con La Moral Deportiva en televisión por cable y el compartir con todos ustedes, ya sea con avisos comerciales o algunas veces también en pantalla, momentos que realicé con muchísimo placer. Por la calidad y el profesionalismo que vos le imponés a todas las cosas que emprendés. Por eso, Marcelito, querido, te mando un abrazo grandote a todo el equipo. Por otra década más, por 10, 20, 30, 40 años más, sos una gran persona, sos un gran tipo y, por supuesto, como siempre te lo digo, mejor y mejor amigo. Así que aguante La Moral Deportiva, un abrazo enorme para todos ustedes de parte de Armando, que siempre va a estar. Chao, hasta pronto. Marcelo, ¿sabés cómo te quiero? Te mando un gran saludo. 10 años de un programa en televisión como La Moral Deportiva, con el nombre nomás ya lo tenés bien ganado, así que te mando un gran abrazo, Tata querido, y bueno, cuando dispongas ahí al lado tuyo, una felicitación enorme a todo el equipo, porque yo sé lo que cuesta el laburo que genera una producción televisiva. Así que por 10 años más de La Moral Deportiva, un gran abrazo. Marce querido, un abrazo grande para vos, las felicitaciones por los 10 años ininterrumpidos de La Moral Deportiva. El abrazo para todos los que te acompañan en el programa, la gente que está atrás de cámara, para todos ellos que verdaderamente la rompen. Y por supuesto para la gente que te sigue, que te ve del otro lado, que te viene bancando hace 10 añitos, que no es poco. Un abrazo grande, felicitaciones y que sigan los éxitos, Marce querido. Te digo lo siguiente, me crucé de vereda porque yo siempre estoy en la vereda de enfrente. Me crucé en la vereda porque 10 años es poquito. Te faltan 10 más, 10 más, 10 más, 10 más. Cuando llegue a 50 años de La Moral Deportiva, va a ser verdaderamente un inmoral deportivo. Bueno, acá estamos en el medio de la noche más galería. Estamos empezando la celebración, los festejos de los 10 años de La Moral Deportiva. Es verdad. Marcelito, que es el asistente, ya vino a empezar los celebrar acá. Y vamos a seguir con programas y con muchas cosas más. Felicitaciones por la permanencia y el deseo de que vayan 100 años más al aire. Así que feliz cumpleaños de Hola, queridos amigos, soy Pachu y los quiero felicitar por estos 10 años ininterrumpidos ahí en La Moral Deportiva en Canal 4 Express. Lo mejor para ustedes, por 10 años más, que sigan los éxitos, sigan dándole laburo a la gente, divirtiendo e informando, señores. Gran abrazo a todo el equipo de La Moral Deportiva por estos 10 años. Hola, soy Alejandro Rosselló, presidente del Consejo Municipal. Quiero felicitar a toda la gente que hace La Moral Deportiva y especialmente a Marcelo en estos 10 años que cumplen de trabajo, y quiero pedirles también que sigan trabajando y brindando a todos los rosarinos el entretenimiento y la información que ustedes dan. Por eso, acompañarlos desde el Consejo Municipal en esa tarea y en mi función como presidente, y esperar que sigamos cumpliendo mucho más años acompañando a todos los rosarinos. Les mando un fuerte saludo y felicidades para todos. Señoras, señores, esta es la última nota de esta emisión de La Moral Deportiva. Estamos entrando en la recta final. Para esta última nota dejamos a este pequeño, gigante, colosal individuo. Es un diminuto ser humano que no sabemos si es un chico, es un enano disfrazado, pero vamos a ver que junto con el padre, con el primo, no sé con quién, hacen jueguitos de una manera increíble, una destreza realmente pocas veces vista. Este pequeño gigante colosal, porque no sabemos si es de Ñublo o de Central, este pequeño gigante colosal lo tenemos aquí en estas imágenes exclusivas en La Moral Deportiva para que ustedes lo disfruten y realmente se asombren como me asombré yo. Señoras, señores, última nota de La Moral Deportiva, este pequeño que realmente hace jueguitos de una manera asombrosa.
¿Que no me creen? ¿No me creen? Bueno, compruébenlo ustedes, fíjense. Tengo claro ese pen. Señoras, señores, damas y caballeros, niños y niñas, hasta aquí llegamos con esta edición, esta nueva edición de La Moral Deportiva, este capítulo que realmente espero haya sido de su agrado. Nosotros nos vamos a reencontrar muy pronto, agradeciéndole como siempre a la gente de Complejo del Parque. Aquí estamos, aquí nos quedamos en Ituzaingó 1951 en la ciudad de Rosario, las mejores canchitas, el mejor bar, tenemos también parrillero para que puedan disfrutar, atención, con amigos, despedidas, fiestas. Complejo del Parque, Ituzaingó 1951, un abrazo grande a Claudio Santoro y a toda la gente. Y también, por supuesto, un abrazo y el agradecimiento de siempre a la gente de Óptica del Boulevard, que está en 27 de febrero, 1149, en la ciudad de Rosario, que nos da las gafas para sol, nos da las gafas para los lentes para leer. Bueno, tiene un montón de modelos, así que a la familia Gambetta, un abrazo grande y el cariño de siempre. Ahora sí, nos vamos, nos despedimos, nos reencontramos muy pronto. Señoras, señores, LB, porque lo vamos, o mejor dicho, LF, porque lo fuimos. Muévete eso rápido, rápido.